Ayer platicábamos en parte esto de la alianza de Va por México con ustedes. Y justamente el día de ayer también la propia alianza, encabezada por los presidentes de los tres partidos políticos coligados, están diciendo que ratifican, luego de pasar por haber pasado por muchos obstáculos, que van a seguir unidos y que van a seguir sólidos hacia las elecciones en el 2023 y en el 2024. Pero también hemos comentado que la alianza Va por México no solamente tiene que mostrar unidad, que eso es, digamos, fundamental para enfrentar a lo que se tiene enfrente, que es una Morena cada vez más fuerte, sino que también tiene que mostrar un plan. ¿Qué es lo que se va a ofrecer? Que era justamente lo que argumentábamos el día de ayer. ¿Qué se tiene pensado para desarrollar a México? Para que haya una hoja de ruta, un camino hacia adelante, que es, después de todo, en plan de gobierno, lo que tiene que ser cualquier propuesta de gobierno en cualquier parte del mundo. Claro, en donde se argumenta bajo una base de democracia, en donde se toma en cuenta lo que quiere la gente, el estado de vida que tiene la gente en lo individual y en lo familiar y en lo colectivo. Pues se tiene que abordar con inteligencia, con sagacidad, con planteamientos que han funcionado en el pasado, pero con nuevos planteamientos que tendrían que verse para el futuro ante una vida que está cambiando de una manera radical. La forma de vivir de los seres humanos en este siglo va a ser la característica más grande del siglo XXI. No tenemos hoy ni siquiera la menor idea cómo va a vivir la sociedad dentro de un año, o dentro de tres, o un lustro. Pero lo que sí es cierto es que todo cambiará. Esperamos que dentro de este todo en cambio haya situaciones que prevalezcan de manera universal como una constante. Y una de ellas, yo diría, son los valores. Estos que rigen nuestra convivencia. Estos que han sido pauta desde tiempos primitivos, cuando las sociedades empezaron a agrupar. Y a partir de esos valores, empezarnos a entender. Y sobre todo, fíjense ustedes la marca que podía tener Va por México. Protejamos los valores universales, los que han hecho a nuestras familias. Y esos valores que hoy no se están respetando. No me salgan con que la ley es la ley.